Fryssa, la vasta sastrería nórdica, capas y mantos y uvas de Jazbay, una breve historia, por Selios Varo, historiador imperial. Se ha dicho que el verdadero amor de Fryssa, la vasta, no era su marido, el agricultor Fillorz, sino un pastel que horneaba regularmente. Un pastel de tal gusto que se susurraba por debajo de los aleros de muchos pasillos. Fryssa se llevó su receta con ella a la tumba. Por desgracia, este humilde historiador no era más que un brillo en los ojos de sus padres, cuando un pastel semejante era frecuentemente devorado en las aldeas de la Marca Oriental. Así que no puedo atestiguar su esplendor culinario. Sin embargo, después de muchos años, entre el polvo de bibliotecas envejecidas, puedo revelar que ingredientes especiales de Fryssa pudo haber sido la uva de Jazbay, una fruta diminuta que después de haber sido consumida en tales cantidades junto con proporciones interminables de pastelería, añadió algo a la amplitud del sastre. Al final, su vasto era proporcional a su fama. Se ha dicho que tanto su circunferencia como su sastrería eran espectáculo para contemplar. Lo que sigue es un relato divergente, ocasionalmente divertido, de la vida y de los logros de Fryssa. Sin embargo, en la parte de atrás se encuentran útiles guías sobre la confección de capas y mantos, sencillas para adaptarse a las duras condiciones de Skyrim. Fryssa, la vasta sastrería nórdica, capas y mantos y uvas de Jazbay.